Pues yo me voy a la misión de 3 que hay en el puerto. A lo loco, yo solo. Muy bien. Y a sí, cuchillo. Pues, yo voy a tardar un rato. A menos que me maten, voy a tardar un rato. Hola, soy Papa Lucas y aquí en un nuevo directo me encuentro con Dan, Nando y Dani en el servidor Rusia West. Ah, ya no sé cuál se ve. Y mi mujer molestando en directo, como siempre. Y bueno, vamos a empezar. Voy a ir a la zona segura para vender todo lo que llevo porque queremos ir al puerto a hacer una misión. Y... ¿qué pasa? No, no sabía poner el mío. Y está mi mujer molestando. No me pongas esto así. Siempre te molesto. Esto es lo que hay. Te pones en directo, todo el mundo te molesta. No te pones en directo, cierra la puerta, por favor. Pero cuando te molesta, tu perro no dice nada. ¿La hacha azúcar? No. Sí hay, pero... ¿qué? ¿Dónde está? Aquí. ¡Ay! ¡Me he comido la oreja! ¡Échala, échala! ¡Por fin! Vale, encima así, subriada. Vale. Así, subriada de tu pared. Es la piedra. Bueno, menuda presentación más chula, discutiendo con la mujer, porque me ha traído un café sin azúcar. Bueno, empezamos. Paso de rollo, voy a la zona segura a venderlo todo, a reunirme con mis compañeros y a intentar hacer una TVP. O PVE, lo que surja. Estás perdiendo. Ya, pero si no le da vuelta. Teta, muérdete un poco la pared. Muérdalo. Hola. Ahí. Muérdate, mi perro. No sé si... mi perro me defiende. ¿Hola? Que tengo hembras. Venga. No, sí, pues vale. No sé si estoy... no sé si... estoy muteado. Sí, estoy muteado. ¿Hola, hola? ¿Hola? Ahora. Wow. Es que ha sido muy bueno. Os explico lo que me ha pasado. Resulta que me pongo, pues, como siempre, a presentar el directo y tal, y entra mi mujer con el café, empieza a discutir y digo, ala, ya está. Buenísimo. Menuda presentación. Pues voy a la zona segura, vendo todo y aparezco allí en donde sea, ¿no? Que vale. Estéis. Porque yo creo que, ¿sabes qué ha pasado? Cuando pega el salto ese, tío. Ya. Y me ha sacado por ahí. Por donde querí. Hostia, una caja por aquí. Una caja. Antes de la zona segura, una cajita por ahí. Vale, ya estoy en la zona segura. Ya. ¿Te han matado? Vale. No. Pero me han pegado un muchazo que me han dejado tieso. Давненько баб не было в наших краях. Я, а вендер то, а ver, ¿qué vendo? Esta escopeta la vendo. La vendo, lo vendo, lo vendo.
Voy a intentar reparar este arma, ya que tengo para reparar. Y la guardo. Arregladita. Nando, que estás yendo para allá. A la zona segura. Vale. No sirve nada, tío. Es lo mismo la ropa militar que la ropa civil. No sabéis si os habéis dado cuenta. ¿De qué? ¿El qué? No. Vale lo mismo venderla, la ropa civil, que la ropa militar. Tampoco es una cosa que, ¿sabes? Te dan 300. Ya. Yeah. Vale, me suicido. Pero no hay misión ya, en Kimi. ¿Tú dónde estás? No, en Austria no, en el puerto estaba, no hay ya. Yo estoy camino del puerto. Ya, pero... No, lo han hecho. Vamos a salir. Tú tienes mucho equipo, Dani. Dos escopetas que he conseguido ahora. Vamos a Bonchi, que allí sí que hay misión en el puerto. Ah, Bonchi, ¿dónde está eso? Arriba, en el Bonchi. Ah, y a la del búnker. Claro. Venga, vamos. Y no tienes mucho, ¿qué más te da? Venga, pares con Bonchi. Vale, vete a la carretera, nos damos clan e intentamos hacernos la misión. Ya ha salido allí. ¿Ese el que corre eres tú? Sí, salto. Vale, para, que te veo.
cartas. Vale, yo también he aparecido ahí. Vale, pues estamos aquí los dos jugando a las cartas. Por cierto, me duele la pierna y creo yo que voy a tener que ir a la mutua. Pues bien, ¿qué haces? Tengo un quiste, como ha dicho, un quiste. Mira, ahí viene Nando. Un quiste en el hueso. Un espolón. Ah, un espolón. Pues eso, lo mejor es amputar. Fácil, fácil. Yo también lo creo. Pues han puesto a Cristian. Ya lo sé. Ah, bueno, me dijiste Adri. No, te dije a Cristian. Ah, me ha entendido Adri. Hostia. Ya, me ha pegado un... Ahí me han pegado un cuchillazo. Cuidado, ya. Pero déjame pasar que viene, coño. ¿Verdad que estoy cogiendo el arma? Pues cógelo, porque es más lento, dale a coger todo. Yo estoy a 77. Pero... Oh. Si no te quitas, no le disparo. Uf, déjame entrar, déjame entrar. Se vienen. Wow, me revientan. ¿Dónde estás? Vale, dos menos. Tres menos. Cuatro menos. Nando, ya está. La misión. No. ¿Dónde? ¿Te dijo? Ah, lo tienes aquí, mátalo. No, ya. No me esperaba que me iban por ahí atrás. Mira, aquí hay uno. Dios, me han dejado tocadísimo. No está hecha. No, hay uno por ahí. Está hecha, pero como si fuesen unos entorros. Ah, sí. Ya. Hombre, me han dejado tocadísimo, tío. La mía 28. Había algo. Yo he cogido una acá. Vamos al búnker. Sí, vamos a ver si hay agua, pero primero, en el pozo. En este lado ahí abajo, en el que hemos salido, no, en este vamos a ver. No. Sí, este sí. ¿En cuál? ¿En este no? ¿En cuál? Ahí estáis vosotros. ¿Dónde está la misión más o menos? Cógete lo tuyo. El curasán que te ha dejado. ¿Eh? Ahí tienes. Toma, Mari. Ayuda a sumar, Ahí. Toma, Tierra. Vamos. Aquí merendando mientras jugamos, es lo que hay. Esos son los gamers buenos, ¿no? ¿Lo qué? Los gamers buenos. Los gay buenos. Los gamers. Los que juegan mientras comen. Uno me dice en un comentario, anda, vete a trabajar, que tu jefe te está esperando. Toda la razón del mundo. Yo ya he trabajado, trabajo por las mañanas. Y yo. ¿Eh?
¿Quién dispara? ¿Ando? ¿Eh? ¿Quién me dispara? ¿Me están disparando? No sé, yo no. ¿Eh? ¿Quién dispara, tío? Vale, ¿una figura de qué? ¿Ah? Yo creo que son bots, ¿no? Si no fuesen bot, ya me hubiesen matado. Venga, vamos a seguir. Yo creo que son bots. ¿El qué? Ah, vale, que vas a plaza, ¿no? Son bots, pues me está sonando ahora el de este. Pues a mí no me suena, tío. A veces se buguea, ¿eh? Y siguen disparando. ¿Lo oyes? Sí, parece balines, ¿eh? Pim, 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 pim. Ah. Pim, pim, pim. Lo que me he dado cuenta, no sé si os habéis dado cuenta, desde que están los ciervos, como que hay menos lobos. Antes, pues ibas, porque... antes ibas por aquí, uno o dos te salían. No, pero eso es lo que decía. Que salía uno, el otro salía corriendo a lo mejor o no lo detectaba y se quedaba allí, perenne. Y a lo mejor se juntaban unos cuantos y llegabas tú de pies a dos o tres. Es a ti que te disparan, Nando. Sí. ¿Podemos entrar o cómo lo ves? Mira, hablando del lobo. Oh, mi perro, tío. Se ha ido, sí, mi mujer y está llorando. Y ahora creo que me está Ah, mira, aquí hay un... ¡Ah! ¡Me ha mordido! ¡Puta! ¡Coche ha entrado! ¡Que entra uno! ¡Boto! ¡Que vienen! Daño, te ponga. ¡Ay, no tengo balas! ¡Madre de Dios! No, ¡ay, se me ha pasado el arma! ¡Ay, a mí! ¡Buah, me mataron! ¡Matado! ¡Ay, a mí! Con tu permiso, te cojo la AK. Ahora luego te la devuelvo. No, si hay más AK por ahí. ¡Oh! Bueno, sí, devuélveme esa que está entera. Me falta un minuto, Pavonchi, me voy a esperar. Así me como mientras... el dulce. Aquí tengo a una cierta señorita llamada Lara, mi perrita, que está como loca mirando a ver si le doy algo, ¿verdad? Ahora veréis. Sube, ven, arriba, sube arriba. Amén. Sube arriba. Venga, si no subes arriba no te doy, ven. Para que te vea la gente, ven. Mira. Mi perrita la gordita. Lara. Es preciosa. Está aquí esperando, ¿verdad? Que le dé un cachito de dulce. No le doy mucho porque no es bueno darle a los perros dulce. A ellos les encantan. Pero si podéis, no le deis mucho. Y esta que se come todo. Está gordita. Ella está gordita. En teoría, a los perros no hay que darles nada de dulce. Ya, en teoría. Ya. Pero. Nada de nada. Nada, nada. Un diabético, el día que se te quede ciega te vas a tirar. No, porque yo no le doy mucho. Pues queda 2 segundos para salir. ¿De dónde? El Bonchi. Para no tener que... un camenca. También te mataron. Hey. Pues venga, vamos para allá a recuperar los cuerpos, que va a venir un tontito y encima no lo va a quitar todo. Los pocos que tenemos, porque tampoco es que tengamos mucho. Me cargué a 3 más, me quedé sin munición y mientras recargaba me mataron. Ya estamos. Eso Nando, la pierna que no la han cortado, ya sabes. Sí. Exacto. Menudo sinvergüenza. Parece que esto no lo tiene en la mano. Sí, vale, esto es de nacimiento, pero... ¿No vas a ir al médico cabecera para otra...? No. Para que te dé... De momento... Pero te has mejorado, no. Tú te encuentras mejor ahora. Sí, con las pastillas, sí.
Bueno, pero con las pastillas, qué engaño. Nada, que nuestro compañero aquí, Dani, que también es compañero de trabajo. ¡Ay, me duele la pierna, jefe! ¡Hostia! ¡Qué susto, tío, el lobo! ¡Ay, me duele la patita! ¡Me puedo ir a mi casa! ¡Por favor! A la mutua, vale, perdón. Lo bueno es que son rápidos, ¿eh? Así hay que reconocerlo. Que la... ¡Hostia! Ya me están disparando. ¡Qué hijo de la gran! ¿Cómo me ven de tan lejos? Cualquiera entra, hay uno ahí vigilando la puerta, tío. La puerta estaba abierta, tío, ni un arma. Sí. Creo que sí, vamos. Dios. Pues no dejan de dispararme, tío. ¿Cómo me he matado? ¡Qué bueno! Me estaban disparando en el aire y del salto he muerto. Estaría uno de vida. Salgo en camenga, venga. Otra vez. Hay uno como vigilando la puerta, el cabrón. Carlos, está vigilando nuestros cuerpos. Que no nos lo roben. Exacto. ¿Habéis loteado las casetas? Qué sí. Cabrón. ¿También te ha matado? Os lo he encontrado uno ahí arriba. Ya, es el que te he dicho yo que me ha matado. ¿Arriba dónde? ¿Te ha matado, tío? Es que le he metido tres cuchillazos. Y no ha muerto. Y no ha muerto, tío. ¿Arriba dónde, pero? Pues os lo he encontrado de frente, ¿eh? Cuando empecéis a bajar hacia... Ah, vale, dentro, pero no. No, 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 fuera, fuera, subiendo la montaña. Bueno, pero dale un cuchillazo, Dani. Si le ha dado tres, con uno basta. A ver, no sé si con mi espolón podré o no podré. Ah, que está cojo. Seguro que habéis mirado si había algún arma, ¿o no? Que sí, que lo he mirado yo. ¿Y a dónde está la caja también? No he encontrado por ningún lado. ¿Y has subido arriba? Sí. Vale, pues entonces seguimos. ¿Qué vienen? Joder, me voy a contar yo de frente, ¿sabes? Coño, me viene detrás. Vale, este es del cuerpo de alguien. Ah, este es el tuyo, Nando. El mío creo que era este. Coged lo de los bots, dejadme armas. Sí, hombre. La misión Nando, no es... aquí está mi cuerpo que tiene la AK esta, si la quieres. Ah, igual. Ya tengo una más o menos muy decente. Que nos dirán experiencia por las pateadas que hacemos, tío. Estaría todo el día pateando, tío. Escúchame, yo sé. Joder, ¿sabes el nivel que sería yo? Bueno, pero en este juego aún reaparecen por según qué sitios, pero es que hay otros juegos. Ya. Que te tiras tela, ¿eh? ¿Eres tú que vienes? Sí, ¿y por qué no matáis al de...? Dejadme a
algo, putas. Cabrones, no me dejáis nada. Dame algo. No tengo. Pues si tienes un AK y un antiactivador. Pero no tengo balas. ¿De qué me sirve? No hay. Ya estamos llorando. ¿Tenéis balas o no? No, de esa no. No. ¿Cómo que no? ¿Alguien está baloteándolo? 15 balas tengo. Pues dámelas, anda. Sí, claro. Pero si tú no usas esa, tú usas la otra. La... De... Leda. Y tira la linterna, como se va a hacer de noche en nada, te vas a servir. Venga, vamos para abajo, venga, chicos. No, si la linterna estaba ahí, no la tenía un bot. Los perros no pueden comer dulce, pero a todos los perros les encantan, Venga. ¡Pum! Andando. Escucha. Mira a ver si hay una bomba ahí o algo. Primero antes de pasar. Eso es muy raro que esté cerrado por una misión. Yo ya me quedaba atrás para reírme, pero no me he podido reír. Maricas. Marica tú, marica él. Pluma que. Dirección a ver cuál. Perfecto, hermano. Ya tengo dos. Y esta otra está abierta aquí. Sí. Es raro, ¿eh? Sí, es de la misma gentucilla ahí. O le han matado y no ha vuelto, o hay gentucilla. Qué raro me suena todo, que no haya. Que haya bots. Pero dejadlos que vengan. Vale. Así. Oh, y no sin balas. Por lo que veo, nadie vigila atrás, ¿no? Yo estoy vigilando. La excursión ya está disponible, sí. Ahora no me giro porque quiero lotear, tío, también. Pues lotea. Ahora es como disparan, ¿eh? Cierro la puerta aquí atrás, ¿eh? Ah, bueno, pero sí está el... Venga, yo me atasco el arma. A ver, yo es que... Si me atasco, es que me quedan 15 balas. Se me han atascado las dos armas, o sea, es para fliparlo, tío. Bueno, ni una bala. Loteamos. No será por cuerpos, tío.
Cuidado que he escuchado por ahí. Si encontráis un chaleco, dejármelo. Aquí creo que hay, y una mochila. Ah, este, sí. Mochila tengo. Yo voy a coger la mochila. Necesito balas de AK. Si no, tengo que coger otra arma. Toma, te tiro. ¿Qué pasa? No, no. ¿Pero tú qué AK estás? ¿De AK o de AK Asu? Yo de AK. ¿Y para qué coges la de AK Asu? No sé, porque también tengo AK Asu. No sé. Ya, pero si yo tengo AK, te he pasado todas las balas que tengo. Toma, de AK. Toma, toma, 30. Disparo, ¿eh? Mira, aquí hay mochila de esa. ¿No muerto? Viene uno. ¿No hay ninguno que tenga casco, tío? Este tiene casco. ¿Habéis roto todo? Toma, Josema. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Pablo? He visto a alguien por ahí, ¿eh? No, es un bot. Creo que es jugador. No, es un bot. ¿Seguro? Sí. ¿De dónde? ¿Arriba o abajo? Sí, sí. Es abajo. Llega mejor la... ¿La AK azul o la AKSM? Hostia, no tengo balas. Wow, que me matan. Me han dejado 15, desgraciado. Que estar vigilando atrás. No, me estoy vendando que me han dejado 15 de vida. ¿Y has conseguido casco? No. Pues aquí hay. Vale, ahora voy. Este tiene. Vosotros, ¿no? Me imagino. Aquí un ratito en el de Asai. Y creo que a las 8 voy a hacer un directo de ese juego que dicen que... No sé si lo habéis visto, que dicen que es la sorpresa de la temporada de ahora. Que la ha hecho un solo jugador. Hombre, lo he comprado y algunos del clan se lo han comprado y a lo mejor a las 8 lo probamos. Este tiene el casco. Dale, dale, dale. Un montón con casco. Dale, ya está. Esta está mejor. Dios. Me ha dejado. ¿Eso es a nosotros? Pues no lo sé. Ese, el Lethal Company. Bueno, lo he comprado yo y algunos. Una pregunta, ¿está en español o no hace falta? Da igual el idioma.
Leta Company. La ha hecho una sola persona. ¿Eh? ¿Quién te dispara? Un hijo de perrilla. Más está mejor. De más vida. Es que no tiene. Yo no lo he probado, solo he entrado al menú para configurarlo. Digo, bueno, tiene que. Y te dice jugar online o jugar en modo LAN. Y ya está. Y ya no he pasado de ahí. Porque, claro, no había. ¡Wow! ¿Te está la misión o no? Tiene que haber algo. Mira, aquí hay alguno. Dios, se me ataca el arma, tío. ¡Perro! ¿O qué es? ¡Ah! ¡Ah! Se me atascó el arma y me han matado, me cago en 10. Y a mí, lo hemos matado mutuamente, tío. Es que me atacó el lobo, tío, que hace un lobo ahí. Ya. Bueno, vamos para allá. Nando. Nos han matado en la puerta, queda un par de voz. Lo raro es que no venga nadie a darnos por culo, lo de siempre, cuando esté la misión hecha, vendrá. ¿Cuántos jugadores hay? Vendrá. Claro, vendrán los pros nivel 3 y nos fundirán. ¿No, Nando? Lo típico. Bah, se la estamos haciendo para los pros. No pasa nada, ya estamos acostumbrados. Pues sí, me he comprado ese juego y. Lo que he escuchado, que lo ha hecho un tío solo, que están jugando 100.000 personas simultáneas ayer, que es muy divertido. No, los gráficos es una poronga, pero sí es divertido. Y dice, hay dos bots, dice. ¿Cuánto había? Nando, yo solo he visto dos bots, puede haber más. ¿Pero disparan a nosotros? No, pero Dani está por ahí, a mí no. Dani, te dispara. Se ha callado, no sé qué hace. Va, me mató. Sí, me han disparado. Pues habla, putas. Ah, ya. Oh, viene por mí. Qué susto. ¿Lo mataste? No, que va, me ha matado. Va a salir en camenta, tío. Venga. Está. Bueno, gente, estamos intentando hacernos la misión del búnker, que no nos está saliendo muy bien. Por cierto. Y nos quedan solo esos boss que nos acaban de matar, creo. A no ser que no venga un clan pro, vamos a hacerla. Y se está haciendo de noche, chicos. ¿Cuándo has llegado? ¿Me dices a mí? Hostia, ahí vos disparándome. Sí. Estoy entrando por donde siempre. ¿Pero después de lo tiras tu cuerpo o no? No, que estoy entrando por donde siempre porque en la entrada hay. Pero Dani ha podido entrar. ¿Has podido lotear? Sí, yo he podido entrar. He podido coger mi cuerpo.
Vale, pues mátalo, bot. Mátalo, bot. En eso estoy. Tenemos misión. Ay, y misión aquí también. Que me falta y no lo veo por dónde está. El de la torre. El helicóptero now está disponible. Now está disponible. Te lo ponen en portugués. Es que este juego está traducido al español, pero raro. O sea, el 80% traducido al español y el otro 30% en portugués. Aunque te pongan en las reseñas de Steam que no disponible el idioma español, sí que está en español. A lo menos el 80%. Dios, me voy a partir las piernas. Mira, mira todo lo que hay aquí, tú. Lo que me he encontrado. ¿Quién dice que es el que falta, Nando? La torre. La torre. Te mata a escalar, Mario, flipo, tío. Es lo típico. Ah, sí, te la has pillado. Hoy a las 8 lo vamos a intentar jugar. A ver cuántos somos. Y no es misión difícil. A ver, ahora están los. ¿Habéis podido hacer la misión? Sí. ¿Y esos tiros? Hay tiros. Dani ha muerto. ¿Quién te ha matado, Dani? Yo no sé por qué Dani no habla, tío. Dani, no te escuchamos. ¿Qué ha pasado? No, que me ha matado, pero creo que ha sido un bot. Pero si la misión está hecha, ¿no? Vale, pues matando yo a lo mejor el último bot o algo, yo qué sé. ¿Es a ti los disparos? No. Yo lo estoy escuchando. Pues a mí no es. Pues hay gentuza. Hay gentucilla. Ando. Tú pudiste lotear la caja, ¿no? Sí. Sí, porque. No, ha sido un bot que me ha matado. Hay una patrulla por ahí. La patrulla canina. Una patrulla que está viniendo, tío. A la puerta. Ah, vale. Ah, mira, un tipo. ¿O no? ¿O eso qué es? Tío. ¿Qué es eso, tío? Iba agachado como la gente, tío. Pues hay gente. La había escuchado ya. En el búnker, hay gente. Arriba. Lo de siempre, te haces la misión. No, pero todavía no nos han matado. Hay gente arriba. ¿Arriba? ¿Pero arriba dentro del búnker o...? No, justo en la puerta arriba. Por la zona a veces donde entramos. ¿Tú has podido lotearlo, no, Nando, o no?
Sí, quedan cosas, pero lo loteado. Vale, voy para allá, lo loteamos y nos salimos por el helicóptero. Espera que venga Dani. Ya está, Dani. Yo estoy en el lago, que tengo que estar en Kamenka. Sí que tarda en recargar, tío. Dos balas, nada más que tengo. Luz. Oigo, oigo los disparos. Sí. Y eso no somos nosotros. No somos nosotros. Sí, Malú. ¿Estás por aquí, Dani? Sí. Vale, voy para adentro, ¿vale? Uh-huh. Ando, deberíamos salir por el helicóptero, ¿qué te parece? La idea. Bien. Hostia, que me equivoco de sitio. Entro, ¿eh? Dinerito, dinerito, dinerito. Y esto lo rompo. Vale, 12 balas. Vale. Esto, vale. Venga, vámonos, chicos. Ya está todo lo tirado esto. Espera que venga Dani. ¡Oh! P90, bro. P90. Ya llego. Está ahí en la caja, ¿no? Sí. Yo viniendo para acá me encontré la RPK, tío. Tuve la suerte. Vale, estoy. ¿Habéis dejado algo, putos? No. Pero tampoco había. Vale. ¿Qué quieres? Me gusta. Ni no, las no quiero. Ni las gastas. 27.000 de dinero tengo, o sea que. No quiero nada. Venga, ¿qué hacemos? Vámonos. Arriba hay misión. Vamos. Vamos a la misión de arriba. Venga, Pedro, vamos a ir por el helicóptero, venga. ¿Por dónde? Te ha dicho tu hijo que tiene pipí. Ya, pues como me vaya ahora, ¿qué? Pues vamos a meternos en algún lado. Ven, aquí no, ahí no, ahí no, ahí no. Nando, ven. Aquí. Sí, le esperamos aquí. Ya voy, Marco. Quédate por aquí. Te cubrimos el cuerpo. Cuando vengas estás muerto, pero no pasa nada. Lo hijo lo primero, ¿no? Por supuesto. Muchos pasos, ¿eh? Nada, ya está. Ahí va mi mujer. Venga, vámonos. He escuchado pasos cuando estaba ahí, ¿eh? Pues madre mía, amor. ¡Oh! Venga ya, tío. Nando, nos ha fundido.
A los tres, ¿no? No, no, no. Ando, no, vamos para allá, rápido. Vamos para allá, rápido. Qué desgraciados, tío. Ya les vale. ¿Y qué quieres? Es lo que hay. Te dijo yo. Ya, pero... Mira que estaba apuntando, que iba a disparar, pero el tío ha sido más rápido que yo. Va, esto es lo de típico. Ando, tú no sabes que estás ahí, ¿vale? Venga ya, tío. Ahora ya sí lo sabes. Increíble. ¿Qué ha pasado? Increíble. ¿Qué ha pasado? Rápido. Cuenta. Esta, entre los escalones me ha disparado. Le he disparado yo primero. Me ha disparado él. Y me las ha dado todas. Disparando a través de los... ¿Sí, vas a ir a por el cuerpo? No, voy a intentar lotear un cuerpo por ahí e intentar matarlo, tío. Vamos todos, una vez al menos. Es que no puede ser que un tío nos funda, tío. Hijo de puta. Yo había escuchado como el pling, pling, pling de los... del metal, ¿sabes? Pero claro, el sonido en el búnker es muy, muy, muy especial. Sí, pero ya no hay ningún arma ahí de esto. Por fuera puede ser. Y aquí hay bots, tío. Ahí había un cuerpo muerto, ¿eh? Cuidado con los bots. ¿El de la torre? Está muerto. Y ahora ha desaparecido, ¿no? No lo sé. No lo sé. Voy a mirarlo. Por ejemplo, este tiene arma. Pues piensa. No, es el de la torre, que lo he yo. Sí. El de la torre no está aquí. ¿Has pillado arma? Sí, pero una sniper. ¿Qué hago contra ese tío? Pues campearle, a ver si viene por la caja. Va a venir por la caja, si lo coloco. Y no le va a caber lo que llevamos entre los tres. Qué asco de pavo, tío. Pues la verdad que sí. Vale, ha desaparecido todos los cuerpos. Y la caja ha desaparecido. ¿Habéis conseguido algún arma? Sí, una sniper. ¿Pero qué hago con una sniper contra un tío? Déjame ir a mí primero. Ven. ¿Dónde estaba? ¿Dónde? ¿Ando? No sé, es que está matando muy raro ese tío. Yo es que a lo mejor es que no tenemos las perspectivas desde arriba, tío. ¿Has podido lootear? Sí, me he looteado, no me ha quitado la cosa. Hostia, Nando, pero... ¿puedo lootear tu cuerpo? Sí, lootea lo que sea, lootea lo que sea, tío. ¿Te ha matado, Dani? No. ¿Lo ves? No. Es que, tío, es que esta perspectiva... ¿no? Es que esta perspectiva, o sea, disparar a través de los escalones y no fallar ni una. Ya, es pro. Pro player. ¿Te ha dado, Dani? No. ¿Y si lo has conseguido detectar? No. Ahora sí. Ahora sí me has matado. ¿De dónde? Y lo bueno es que ni lo veo, tío. La única oportunidad que tengo es si viene. Verás. Está disparándome. Y no me ve.
Intentarlo, intentar ir por arriba, tío. Sí, eso voy, pero sin arma. Ya, mira, a ver si podéis encontrar un arma. Es que, imagínate, si a vosotros habéis matado con arma y yo con un sniper. Ya. Ya no se empieza a ver nada, ¿eh? ¿Lo oyes disparando también? ¿O soy yo que los oigo por aquí? Sí, se están disparando. No sé si disparaban a alguien o. Ya, pero está aquí, estamos en medio de la nada, tío, con el que dice. Ya, pero están los. No sé si a lo mejor se encuentran con un lobo y se pelean, no sé. Yo qué sé. Ese tío no va a tener huevos de bajar. Mira, han matado a un tío a 350 metros con una Mosin. Fucker. Chanando, ya estás por aquí, qué máquina. Y a la puta escala es de noche. Sí. Pero es de noche para todos, supuestamente, ¿no? Sí, pero lo digo por los bots. Por esos bots. ¿Te disparan a ti, Naldo? Sí. Los bots, ¿no? Sí. Ha aparecido bot ya. ¿Puedo coger arma, Nando? Sí. ¿Es a ti? Sí. ¿Te ha matado? No. ¿Qué está ahí? No, no, son bots, viene. Ah, vale. Mira, me la juego. Si me mata, me mate. Buah, ahora sí que no se ve un pimiento. Si antes era difícil verlo. No se ve. No sé si estáis viendo algo, porque yo con la gama y todo no veo una mi. Le hacemos un sándwich, tío. Dos bajan y uno sube. A ver qué pasa. Y si nos matan, nos vamos a otro lado. No, José, man, no se ve nada. Ya, ¿y qué hacemos? Pero yo qué, supuestamente tampoco. No, digo en tu directo. Ah, en mi directo no se ve nada, es que está claro, no se ve. Pues tenemos que arriesgarnos, ¿qué hacemos? Espera que llegue Dani, a ver si tiene alguna hermandad. O si el que no tenga, pues que vaya primero. ¿Vamos? Cuando digáis. El rollo es que no se ve un carajo. Aquí bueno, hay armas. Pero da igual, vamos a arriesgarnos. Si nos matan, nos matan. Yo estoy subiendo, ¿eh? ¿Estáis bajando? Sí. Venga. Vamos a morir. ¡Ah! ¿Dónde pues ya estaba? Ese es otro, pero... No, pero escucha, ese es otro, ¿eh? Dios, qué susto me he pegado, no he visto nada. Está loteándome en mi cuerpo, me quedo ahí para que sepáis dónde está. Oh, no se ve nada, tío. Qué susto.
Voy a saco, tío. Y me tiro para abajo. Cuidado que estaba escondido en una esquinita en la sombra ahí, que no se veía nada. Yeah. O sea, bajaré sin nada e intentaré, sí que sé, tío, lo que pueda. ¡Ah! ¡Lobo! No lo veo. ¿Dónde está? No lo veo, aquí. ¿Te estás moviendo tú, Dani? Sí, acabo de cerrar la puerta. Estoy un piso más arriba que tú. Uno, dos. No me jodas, otro lobo, tío. ¡No! Joder, a 25. ¿Está la luz, Nando? ¿Eres tú? No. ¿Has visto la luz? No. Han iluminado con una luz así, como una ráfaga. ¿Desde dónde? ¿De abajo? Sí. De abajo del todo, no, digamos lo que sería la primera planta. Sí, creo yo que sí. Escucha, voy a bajar con la luz puesta. ¿Por qué si no toco el mando se mueve mi jugador? Sí, se suele mover. Ahí, has hecho otra. Mira. ¿La has visto? No, papá Lucas. ¿La has visto la luz, Nando? Sí. Sígueme. Dios. ¿Dónde está? No lo sé, tío. ¿Dónde polla está el tío? ¿Dónde está el puto? Dime de cuándo te estoy looteando. Que no me va a lootear, si no tengo nada, que me va a lootear. Ya, pero... Nada, otra vez falla. A ver si lo conseguimos. Claro, haciendo el pato. Va de listo, ¿no? Mira la luz. Mira si es el mismo. A ver si hay dos, uno está haciendo el tonto y el otro nos está matando. Encuentro un arma, voy por el otro lado. No hay arma, no hay arma. Ya lo haciendo luces. Vale, listo. Y ahí no hay arma, hay pantalón.
Ando, ¿cómo va el tema? Mira el cielo. Ahí lo estamos vigilando. Ni él se mueve ni nosotros nos movemos. Hostia, lo estoy escuchando. Que está sonando el pato, ¿no? Sí. Joder. ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo lo oyes tú de ahí, tío? Pues lo oigo. Porque él está debajo de... Estará debajo tuya, sí. Sí. Dios. ¿Dónde me he metido? Se mueve. Yo no. Cierra la puerta. Creo que el tío se pira o algo. Que te veo el nombre. Nando, voy a arreglarme, ¿vale? Pero que no enciende. Ah, ya lo he visto, tío. Otra vez. Buah, tío, es imposible. Ellos te ven y nosotros no los vemos, tío. Es que... Sí. Voy a salir en Dudo Boy, voy a coger el Iron. No, vamos a la misión del puerto. Buah, ya he ido a Dudo Boy, tío. Me suicido, yo qué sé. La misión del puerto. Voy a ver si veo vos por aquí que me mate. Dani, juégatela o vete para abajo y me vas a intentar matar. Acabo de matar a uno. No sé qué es. ¿Vos? ¿Vos? Porque no ha salido. Sí. Pero que entraba por la puerta. Me ha abierto la puerta. Claro, vos. El tío sí que nos veía, nosotros a él no, pero el tío sí. Raro, raro, raro. Ahora no hay ningún boss para que me mate. ¿Dónde lo has visto, José Mar? Justo donde mataron a Nando, más o menos. Pero buena gana, porque en cuanto te asomes él te va a disparar y tú... Al... Sí, pero que cuando lo hacíamos al revés, que subíamos de arriba, también nos mataba, o sea que... Ya, es que es lo curioso, o sea, por eso te digo que te dispara a través de los escalones y tú le disparas a él y nada. A ver si me mato suicidándome. En este juego la caída es muy débil, entonces para suicidarte... Venga, listo. Salgo allí, Nando. ¿Has conseguido algún arma? Tengo una escopeta. ¿Dónde la has pillado? Allí en el naranja. En el almacén, sí. En el almacén, vale. ¿Dónde hacen la misión? Vale, porque yo sé dónde suele salir una, voy a mirar. Ah, bueno, ya salió por aquí, voy contigo. Me matas algún bot y listo. Se me confunde.
disparos, ¿no? No. No. Me ha dado la impresión de haber escuchado disparos. Cuidado que vienes ahí delante. ¿Dónde? No lo veo. Me metí a la carretera. Un tipo muerto. Tiene un hacha. ¿Eso qué es? Oigo pasos. Mierda, puta, se me ha bugueado el arma. ¿Viene? Espera, espera. Dios. ¡Ay, se me ha atascado! Acabo de matar a un jugador. ¡Qué buena! ¡Ah! Me ha matado a su compañero, me cago en la leche. Vaya, lo ha hecho muy bien, Dani. He matado a uno, Ya. Ya los dos era demasiado. ¿Dónde estáis, dices? En la misión del puerto. Vale, me vale con Kimmich. Joder, tío. Era demasiado. Uno sí que me lo he conseguido cargar. Le he visto. Nada, ha apuntado con la luz y le he visto enseguida, tío, dónde salía la luz. Te escucho un montón de disparos, tío. Y me he tirado por él, pero eran más de dos. O sea, más de uno. Ya. ¿La misión que está en este lado o en el otro? En el otro, entiendo. Pues vamos para allá, tío. Entiendo. Tío. Mira por fuera, tío, todos los que hay. Ah, la han hecho bien, porque solo había uno que iba usando la luz. Entonces tú te pensabas que había uno. Buah, me reventó. Tres balas, tío. ¡Ah! Uno aquí. ¡Fua! Casi me funde. Cinco balas. ¡Ah, no tengo balas! ¡Es tú, Dani! ¡Sí! ¡Dios, muere! ¡Desgraciado! ¡Ah, me mató! ¿Viste? ¡Fua! Casi me funde, tío.
huevo ese. Ya se empieza a ver algo. Ando, yo escucho pasos arriba, tío. Que estoy súper, súper tocado. Cantidad de vendas malas para curarte. Sí, eso es una pasada, tío. Ganando. Voy rompiendo armas. Esta está mejor. ¿No habéis matado a los de abajo? A los de abajo del todo puede ser que no la primera planta. No, ya te digo yo que no. Mátalos. En eso estoy. Voy a ayudarte. Voy a ver si hay alguno en el baño. ¿Lo has matado los de los baños? Yo qué sé, yo he ido a matar. No sé si los he matado a todos o no. Ando, estás dejando las armas. Las armas por aquí. Buena. Abajo, ¿no? Sí. Dios, me ha matado, tío. No puede ser. ¿Te has matado? ¿Abajo es todo? Sí, hijo mío. Se me ha atascado el arma. Dos minutos para reaparecer.
esto dando, tío? ¿Dónde está? ¿Qué queda, tío? Ahí. ¿Estás abajo? Sí. ¿Has matado a un pavo? ¡Sí! Sí. ¡Hostia! He matado a un pavo. Me pensaba que era un pavo. Si llegase un tío, me mata, seguro. Si pienso que es un tío, me mata. ¿Y estará solo? Pues no lo sé. Rómpele todo. Dame un segundo, como cure. Oigo pasos detrás. ¿Tú cubres la parte trasera? Pues no sé qué estoy cubriendo. Porque aquí es donde estoy, no sé. Aquí está todo ya muerto. Tiene que haber alguno por arriba, ¿no? ¿Has subido? Sí. Tres, dos. Creo que misión ya está. Sí. Venga, reaparezco. Joder. ¿Dónde está la misión hecha? ¿Dónde está? Bueno, creo que arriba del todo. Vamos, vamos, subimos. Sí, sí, subimos, pero. Con cuidado. Ya, que me choco. Una AU. Cógete una AK buena. No, dejarle para este. Ya, pero no puedo cogerla. Yo tampoco. No os preocupéis. Tú vente para que lootea. Sí, sí. Sube arriba del todo, lo de a la caja o lo que a tu cuerpo primero y sube arriba del todo. ¿Quién se mueve? Yo no. Hostia, ya pilla un arma. ¿Quién? ¿Un tipo? El que sea, sí. A menos que sea Dani el que ha cogido un arma. No. Pues alguien aquí ha cogido un arma. ¿O tú, papá Lucas, has cambiado de arma o algo? Pues no lo sé. No, me acaban de matar. ¿Dónde? Abajo. Voy a romper el arma para que no la coja, lo siento. Abajo, hay un tío abajo. En la planta baja, nada más en la entrada. Nada más entrar. Tendrá que subir. Sí. ¿Tú estás ahí cubriendo? Sí. Pura PvP. ¿Eh? Pura PvP. Hoy no tenemos el día. Bueno. Sube, sube, está subiendo. Ya no. Dani.
Vente y lotea el tipo que hemos matado. Sí, sí, sí. Que tengo que salir de... Vale, esto va. Loteas y nos vamos, que siempre nos pasa lo mismo. Nos matan porque... Este era el mismo, ya. Fíjate si era el mismo que maté. Sí, era... sí, sí, el que me mató a mí es el que habéis matado vosotros. Pero si era el mismo que maté la primera vez, sí. Sí. ¿Eh? ¿Te has movido tú? Sí, a dar el pasito y se queda él solo. De todas maneras, si no lo matabas tú, lo mataba yo. Porque me lo pillé de espalda. Ya. Y es que le salí y me estaba mirando a mí. Si te vas girando con el al lado del espacio, no te hace el pasito. Ya lo sé. Pero no, ¿eh? No está aquí, no está. ¿Eh? No sé. ¿O bota a alguien o...? Bueno, no, hay misión al lado, en el puerto al lado. Deben estar ahí. Vamos, para allá. Sí, pero vamos, que espere, bueno, sí, que venga, que coja el cuerpo. Sí, ya estoy. Entro. Pues entro sube, y subo. Sube y lotea el cuerpo del tipo, que está petado. Arriba del todo, ¿no? No. En la escalera. En un piso más alto, tío. Por la otra escalera. ¿Dónde estoy yo? Vengo aquí. Baja. Ese. ¿El que tienes ahí? Ese. ¿Este? Este. Sí. Mira a ver si tiene la chapita para darle... No, no la tiene. Vamos, ¿eh? A la misión. La de AU por 45. Tenéis por 45 la 556 por 45. No. Que es la de la AU, tío. Es que es muy buena, pero no tengo balas, tío. Pues vamos a la otra misión. No, vamos. Vamos con Nando. No sé dónde se puta se ha ido Nando. Yo a que me maten ya que me tengo que ir. Ah, sí. ¿Hoy trabajas de noche? No, pero esta noche no, pero... he dormido 2 horas y pico y tengo un sueño. ¿Te ha dicho que estaba de retén o como se llame y...? Sí. Descaqueado, dilo claro. Básicamente. Pues tema... sufre un poco de Alzheimer, creo yo ya, porque... Le hice las cosas y a los 10 minutos ya no se acuerda. Claro, me acuerdo. La edad, sí. Pero si veo un culo, me acuerdo del culo. Eso ahí no me equivoco. Entonces es un viejo verde. Ah, bueno. Algún día tenía que serlo. Antes era un joven verde, ahora soy un viejo verde. ¿Es a ti? Sí. Qué bien. Qué bien. Dios. Es el de... Vale, los dos de la Torre Azul están muertos. Dios, no sé dónde me disparan, tío. Matar, pero no me dan. ¡Fua! Tira con el de tío. Lo has comido, eh.
atascado. Se me ha atascado. Da, sálvame. Buah. Pero allí están disparando con alguien, no con nosotros, ¿no? Sí, detrás de... Ya sé dónde está un tipo. Yo... Yo estoy aquí detrás de la de este, ¿eh? ¡Hostia! ¿Qué pasa? Nada. Pero hay gente aquí, ¿eh? Vale. ¡Oh! Una llave. Buena. Hay otro. ¿Dónde están disparando a la gente? No sé si hay gente o no. Fua, qué tiraco, tío. No sé si era gente, si era nosotros, no lo sé, tío. La verdad. Hoy por aquí como que no hubiese nadie, tío. ¿Tienes tiros? No sé. ¿Quién dispara? Estoy escuchando un disparo aquí, pero yo qué sé, los sonidos. Hay un jugador. Tengo un jugador detrás de la barrera. Sí, lo he visto, creo. ¡Buah! Me mató. Está dentro de la caseta donde estoy, ¿eh? Me piro, que ya es tarde. ¿Quién es el que me ha matado? ¿No será el mismo de antes? No sé. Dios. Vale. Hola. Pau. Se supone que está aquí dentro, papá Lucas. Es el mismo de antes, sí, cabrón. ¿Estás jugando? Bueno, chicos, me piro. Tengo tocado, coño. Dale, ayúdame, está aquí. Muerto. ¿A cuál estás jugando? ¿Quién lo ha matado? Alguien lo ha matado y no he sido yo, ¿eh? No, pues yo tampoco. No he sido ni yo, ni tú. ¿Qué está ahí en el día, Sai? Sí, pero sí. Lo vamos a ir dejando ya. Voy a ir una vez más. Voy a ir al conte. Joder, se me agüea. ¿Hoy vais al conte? Yo no. El José tampoco. ¿No? ¿José? ¿Qué quieres? ¿Tú vas al conte? Si vamos a probar el nuevo juego, no. No lo querías ver en directo. Ah, verdad. Ponte lo va. No, cuando venga Save, que creo que se la pilla también. Espérate, pues voy abajo a saludar a estos que están aquí. ¿Quién está? El Álvaro, Jota y el Luke. Lo que pasa es que también me crate, tío. Yo es que me crate ya. Ya no me. Te voy a saludar, Ricardo. Ahí me han matado. ¿Lucas, te has pirado? No, me han matado. No me has hecha. No hemos disparado a los dos, tú detrás mío y no me has pegado ni un tiro para ayudarme. Yo, ¿sabes qué os digo? Que con lo que tengo. A ver, yo estaba. Tú estabas detrás mío y te digo, ayúdame, que me va a rusear. Yo estaba a 20 de vida. Míralo, ahí va para allá, el tío. Voy a por él.
Hostia, y me mata, hijo de la gran. ¿Quién era el que me ha matado? ¿Quién es? Va súper tocado. Dios, pelea cuchillo nunca gano. ¿Quién me ha matado? Sí, el mismo, tío. Va para allá para recuperar su cuerpo. Tienes que matarlo. Vale, no lo va a recuperar porque se lo he quitado yo todo. Pero había dos, el mío y el del otro. El tuyo, verdad que no lo veo. Está muy tocado. Pero puede pillar un arma por ahí. Pero hay más gente, porque a él justo lo mataron al mismo tiempo que moría yo. A ver. No, o sea, hay matado a la vez. Tú a él y él a ti. ¿Sí? Sí. Mira el chat. No, pero mira, fíjate que acaban de matarlo otro jugador. Eso sí es verdad. Sí, pero cuando... nos matamos los dos, sí, es verdad. Sí, que sí, que sí. Dani, mi cuerpo está ahí todavía. No lo sé, me he ido de ahí. Vale, voy a arriesgarme porque no tengo nada que perder, ¿vale? Si me matan, ya lo dejo. Hostia, hay un petado ahí. Madre mía, la que se está liando. Hay un tío encima del edificio blanco. ¿Cómo leches ha subido ahí arriba, tío? Sí, se puede subir. Joder, no tengo balas, tío. No tengo balas, tío. ¿Te crees? Que no me han dejado balas. Aquí. Sí, lo veo al tío. No puedo subir aquí. Pues no sé cómo ha subido, tío. No lo sé. Me he cargado uno. ¿Te lo has cargado? ¡Ah! ¿Cómo lo has hecho? Ahí arriba. Y otro. No, el tío ha bajado. Tenemos la misión. Hay otro, ¿eh? Hay otro, papá Lucas. Ya, me tengo que ir. ¡Mierda! Y no pude ir, me estaba súper tocado. Bueno, gente, vale, pues. He hecho todo lo posible. Al final, más salió bien la PvP, aunque he perdido. Este es así. Dani, desconéctate. Eso es lo que voy a bueno, hacer. Bueno, mañana más y mejor. En un rato, a lo mejor voy a probar el juego este que está de moda. Que ahí me lo dijo. Se llama el Lethal Company. Si sabéis algo de este juego, lo ha hecho solo una persona y allí había 100.000 personas jugando a ese juego. Si mis compañeros se lo han podido descargar y comprar, hoy lo probaré en vivo.
Bueno, espero que os haya gustado y hasta pronto. Mañana más y mejor.